Permiso, mi teniente. Sí, ¿qué hay? De parte del coronel lo llaman por teléfono. Voy enseguida. ¿Puede retirarse? Voy a retirarme, mi teniente. Emplear parte de sus reservas y en esa forma el batallón motorizado ocupó un claro de la posición colorada que existía entre el 24 de infantería y el 14 de caballería, que desmontado mantenía oculto a retaguardia los caballos de mano diseminados por grupos en el terreno con el objeto de evitar las consecuencias de un probable bombardeo de aviación azul. En estas operaciones es digno destacarse la encomiable acción desarrollada por el coronel Lorenzo Suárez y su ayudante, el teniente Adolfo Gens.
es el ser más delicioso que ha creado la madre naturaleza. Claro que sí. Ella es la única razón de nuestra existencia. Pero muy bien, muy bien. Yo creo que es un ser algo perverso que goza en hacer sufrir al hombre. La mujer. La mujer es algo más que una simple muñequita frívola cuando representa algo en nuestras vidas. No digan tonterías, son todas iguales. Estás en un error. Tenemos un ejemplo bien cerca. Ustedes la conocen. La señorita Isabel, la hija de nuestro coronel. ¿Quién puede negar sus virtudes y bondades? Sí, no digo lo contrario. Es muy poco correcto expresarse de las mujeres en la forma que lo haces. No olvides que una mujer te dio la vida. Gencio, mis felicitaciones. Has interpretado nuestros sentimientos. No. He querido aclarar un concepto equivocado que tiene de las mujeres nuestro camarada. Gracias por la lección, teniente Gencio. La tendré presente. Vamos, hombre, vamos. Aquí no ha pasado nada.